huella ecológica es el impacto ambiental que generan las actividades del hombre. Es la repercusión de las acciones de cada persona sobre la Tierra. ¿Cómo ciertas acciones del hombre afectan al medio ambiente? La huella que está dejando la contaminación. Cada lugar, cada momento es donde uno puede tener la oportunidad de arruinar o mejorar la vida. Hola, bienvenidos a la primera emisión de Al Otro Lado del Roble. Aquí, junto con ustedes, analizaremos la problemática ambiental que día a día afecta a nuestro planeta. Es muy importante conocer las acciones que nos pueden llevar a tener una mejor convivencia con nuestro planeta. Oye Luis, ¿tú sabías que somos la generación del usar y tirar? Como consumidores, somos el último eslabón del sistema económico. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad, pero también tenemos un gran poder. Por eso, si queremos ayudar a nuestro planeta y a nosotros mismos, es muy importante fijarnos en la forma de consumir nuestros productos y así poder reducir nuestra huella ecológica. Seguramente muchos de ustedes han escuchado el término de huella ecológica, pero realmente no sabemos ni a qué se refiere, ni cómo medirla o en qué nos puede ayudar el medirla diariamente. Básicamente, la huella ecológica es el impacto que generas en el planeta. Saber de ella te ayudará a apoyar al planeta para que nos siga brindando todos los recursos con los que contamos y no acabar con ellos de manera irracional. En este programa contaremos con las secciones Restaurados, Debajo del Tapete, Hoy en Boga, A Seco y Reduce, en donde les daremos los mejores consejos y de la forma más divertida para que puedan reducir su huella ecológica. Pero si todavía no saben qué es esto, quédense con nosotros. Por eso comenzamos el programa de hoy, Conciencia, donde por fin nos enseñarán lo que es la huella ecológica. Hola, bienvenidos a la primera emisión de Conciencia. Hoy les tenemos preparado un reportaje en el que todos dejaremos huella. Todos, de manera individual, ejercemos cierta presión sobre nuestro planeta, ayudando a manejar nuestros activos ecológicos, dejando nuestra huella ecológica. Pero, ¿qué es huella ecológica? La huella ecológica es un número y un concepto estadístico que nos permite medir el impacto de nuestro consumo y estilo de vida sobre el planeta. Este gasto reduce recursos naturales y energéticos. Desde hace algún tiempo hasta nuestra actualidad, nos hemos excedido en el uso de los recursos que puede regenerar la Tierra cada año. En el presente, la humanidad utiliza el equivalente de 1.4 planetas anualmente. Esto significa que ahora le tarda a la Tierra un año y 5 meses para regenerar lo que utilizamos en un año. El cálculo se hace con base a nuestro gasto energético, directo e indirecto. El gasto directo lo hacemos tanto con el combustible que le ponemos al coche, el uso del transporte público, el consumo eléctrico y de agua que hacemos en casa. El gasto indirecto de energía se refiere al transporte de productos que deben ser traídos al mercado local. Los productos importados, las frutas, verduras, carnes, ropa y productos manufacturados que vienen de otras zonas del país o del mundo. Partiendo de un consumo estandarizado, un estadounidense tiene una huella ecológica que requiere de 5.38 planetas iguales al nuestro para sostener a la población global. Un mexicano requeriría de 1.36 planetas y un afgano requiere de 0.17 planetas para satisfacer sus necesidades. La misión de todos es aprender a vivir dentro de los límites de la Tierra. Para saber cómo, puedes ingresar a www.footprint.org. ¿Y tú? ¿Ya mediste tu huella ecológica? ¿Sabías que llevamos años con este problema? La única manera de solucionarlo es trabajando en equipo. ¿Y qué mejor que si empezamos desde nuestra casa? Así que si tienes alguna duda, aclaración o comentario,
háznoslos llegar vía Facebook universidad.de.la.comunicación o vía Twitter @uc-oficial. Y hablando de compartir, en nuestra próxima sección, Hoy en Boga, veremos cómo cada uno de nosotros puede medir su huella de una forma muy práctica y sencilla. En realidad no es nada difícil, solo tienes que hacerte algunas preguntas súper casuales. Por ejemplo, si utilizas muchos envases desechables. También puedes revisar la forma en la que te transportas para realizar tus actividades. O si separas la basura que generas en tu hogar. También si verificas que uses el máximo rendimiento de cada carga de tu lavadora. Estos y otros datos te orientarán acerca de tu huella ecológica actual. Hoy en Boga te diremos qué está in en la vida ecológica. En esta emisión conoceremos la manera en que podemos medir de forma sencilla nuestra huella ecológica y cómo podemos disminuirla en nuestra vida diaria mediante aplicaciones tecnológicas e instrumentos que fomentan la energía eólica casera. No pierdas detalle. Nueva aplicación de Apple. Green Machine App es una aplicación para medir tu huella ecológica y hacer un plan de disminución personal en el impacto ambiental. En esta aplicación podrás llevar una cuenta de lo que reciclas y qué tanto ayudas al planeta con la reducción de residuos que generas. La descarga es gratuita y podrás llevarla contigo para no perder la huella. Si cuentas con iPad, laptop o celular, ya puedes ponerte in y comprar cargadores solares. En el actual mercado podemos encontrar aerogeneradores de diversos tamaños fiables y fáciles de instalar. Lilypad se encarga de traernos al mercado este innovador diseño que provee de carga a los aparatos sin tener que usar electricidad. Es un case para iPad que además de proteger nuestro tablet, este carga por medio de la energía solar o artificial nuestra batería. Con Lilypad, las 10 horas de autonomía que nos brinda el iPad 1 y 2 se transforman en 24 horas, ya que el case almacena la energía a partir de la luz externa o interna y recarga el iPad siempre que sea necesario. Si se fomenta su uso, puede dar el impulso definitivo a la energía eólica casera. Ya lo sabes, ahora sé parte de lo que está en boga y genera cambios de impacto para nuestro planeta. La tecnología y la vanguardia son indispensables para nuestra vida, haz que sean indispensables para nosotros. Hoy en día es muy fácil cuidar el medio ambiente, la cuestión es navegar y preguntar. Ya ves, para cuidar tu huella ecológica puedes ir desde lo más particular hasta lo más general. Vamos a una pausa comercial y regresando echaremos un vistazo debajo del tapete de las empresas ecológicamente responsables. ¡No se vayan! ¡No se vayan!